Las diferentes religiones del mundo realizan matrimonios bien exitosos, también exitosos. Las empresas también lo hacen. Aquí en Medellín tenemos uno, que ojalá sea indisoluble, en la Cámara de Comercio. Lin B. de Nico y Jaime Echeverri. Y con Jaime Echeverri vamos a conversar hoy de qué, de algo que lo apasiona a él, la industria turística. Y de la industria turística, de uno de los certámenes más importantes que se han hecho aquí y que se vayan a realizar, como es el de los crossfit. Jaime, bienvenido. Buenos días. Qué rico tenerte aquí en un tema que sé que te gusta entrañablemente. Desde hace años en esta ciudad comenzamos a trabajar temas asociados a la especialización productiva. Y dentro de ello, les recuerdo que el tema de turismo asociado a eventos, a negocios, fue uno de los pilares. Eso le permite a Medellín entender cómo aprovechamos mejor la industria que teníamos, la energía, construcción, salud, todo ello. Y digamos que Medellín se viene fortaleciendo en esa industria turística de soporte para eventos especializados. El octavo, ¿es el origen del cluster? Sí, este octavo congreso latinoamericano de cluster que tendremos en el mes de junio, del 10 al 19 de junio, hace parte de este proceso. Medellín hace parte de la red mundial de iniciativas cluster, que tiene su origen hace unos 15 años en un proyecto impulsado por Banco Mundial, y en donde hay una red con más de 8.000 iniciativas, entidades, proyectos asociados a clúster en los 5 continentes. Y lo que estamos aquí buscando es no solamente ser consistentes en convertir a Medellín como un centro importante de negocios, una ciudad reconocida por eventos asociados a negocios, que es lo que nos trae aquí, sino también que el continente entienda y conozca cómo se está haciendo el trabajo en la ciudad. Y por eso este congreso, que tendrá visitantes de 10 países, tendremos 38 conferencias internacionales, tenemos un apoyo muy fuerte del Ministerio de Turismo y otras organizaciones del país. Lo centraremos en tres énfasis, que es lo importante aquí: temas asociados a negocios propiamente, asociados a innovación y asociados a desarrollo de la región y política pública. ¿Qué otro aspecto están tratando de buscar y de analizar? Tendremos un primer día de ruedas de negocios especializados, asociados a la industria de las TIC particularmente, asociados a la industria de construcción, unos temas muy de tendencias, para dónde va el mundo en esos nuevos negocios, y digamos que ese es el énfasis que hacemos en Estrategias Cluster. Pero también tendremos algo muy interesante, y es que tendremos todo el día 16 unas jornadas de transferencia de conocimiento y buenas prácticas. Ahí me tienen. Queríamos que ustedes conocieran exactamente, de boca, de quien sabe de esto, de quien domina el tema, quien quiere la industria turística, para que vean ustedes que el desarrollo turístico de Medellín no es una palabrería, no es algo pasajero, sino que está sustentado en hechos, que entre otros se va a comprobar con este congreso tan importante que va a desarrollar la ciudad de Medellín y en la cual la Cámara de Comercio está involucrada. Jaime, muchas gracias. Queríamos esto, que nuestros televidentes entendieran. Yo creo que ya se está creando una conciencia a través de la Alcaldía, Cámara de Comercio, Buró de Convenciones, Oficina de Turismo, de que la industria turística es la salvación para hacer de Medellín en breve tiempo una ciudad sin pobres.